que hay detrás de la nueva pelea entre la familia Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro, a quien volvió a entutelar. Historia de Sara Valentina Quevedo Delgado para El Tiempo. Un nuevo rol jurídico se vuelve a abrir entre los roces del presidente Gustavo Petro y la familia Vargas Lleras. Los conflictos políticos entre las dos partes han terminado en los tribunales nacionales por afirmaciones hechas por el mandatario que presuntamente han incurrido en vulneración a la honra y al buen nombre. Nuevamente, Enrique Vargas Lleras entuteló al jefe de Estado, esta vez por una de sus publicaciones en X el pasado 8 de octubre. Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace otro Vargas Lleras en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Bogotá CCB, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de Estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de los apellidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos, se lee en el trino. El presidente cuestionó el aterrizaje como árbitro de Germán Vargas Lleras, elegido a través de un sorteo, presuntamente por la Corte de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la que también hace parte su hermano Enrique. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras fue designado el pasado 24 de septiembre junto a Germán Gómez Burgos y Pedro Bautista, como titular del caso Instituto de Desarrollo Urbano IDU versus Equipo Universal S.A. y Castro Cherassi S.A. Y el 20 de agosto salió como árbitro suplente en un caso entre el Consorcio Vial Almar y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, según reveló la unidad investigativa de este diario. Para Enrique Vargas Lleras, a quien sin mencionarlo a nombre propio es sobre el que se refiere Gustavo Petro, esta publicación carece de todo tipo de sustento práctico y jurídico y tampoco obedece a un criterio de razonabilidad. Adujo tres razones. La primera, que el proceso de sorteo se encuentra reglado y definido de manera previa. La segunda, porque ni él ni ningún miembro de la Corte Arbitral tiene facultades para intervenir en el desarrollo de dicho proceso. Y la tercera, porque Germán Vargas no recibió ni un peso por concepto de honorarios desde que ingresó a la lista de árbitros nacionales de la CCB. Bajo estos argumentos solicitó una rectificación que fue negada por la coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de Presidencia, aduciendo que las declaraciones del presidente están blindadas por el derecho a la libertad de expresión. Luego de este portazo, decidió interponer una tutela solicitando al presidente retractarse.